una producción original de Footbox. El podcast de José Ramón Yaca. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es José Ramón Yaca. Bienvenidos a este podcast individual. La neta es que estoy haciendo esto porque Footbox me lo pidió. Nos están prácticamente a todos sus talentos obligando a hacer este tipo de contenidos y dinámicas. Esperemos les guste porque hoy debuto con este podcast individual y lo que quiero es seguir teniéndoles este tipo de contenido semana tras semana. Entonces dejen sus likes, sus comentarios y demás cositas para que sigamos en este tipo de dinámica. Vamos a hablar en este primer podcast de los Juegos Olímpicos. Pero más allá de hablar de sus historias, de sus ramas, de sus disciplinas, de algunas pruebas interesantes, de récords, de etcétera, etcétera, quiero hablar de un tema que es también muy, pero muy importante, y es la belleza. La belleza en la vida es básica, la belleza en la vida es fundamental. Mucha gente logra muchas cosas gracias a su físico, a ser rostro y a ser simplemente privilegiados porque así lo quiso la vida, porque así lo quiso Dios, porque así lo quisieron sus padres y por muchas diferentes circunstancias. Y aquí les quiero traer los 10 atletas más guapos, más hermosos, más esculturales de los Juegos Olímpicos de París 2024. Empezamos. En el listado no es que esta persona con la que voy a empezar sea la que me parece más atractiva, simplemente fue conforme los fui buscando y analizando. Y quiero empezar con una corredora alemana. Su nombre es Alike Schmidt. Es corredora de 4x400, como decía, alemana. Tuvo malos resultados en París. La neta es que no es que vaya a sobresalir esta atleta por sus atributos profesionales, sino que sobresale evidentemente por sus atributos físicos, por su cara, por su cuerpo, y así es como se ha hecho famosa. Alika tiene 25 añitos, nació el 8 de noviembre del 98, mide 1.75, y lo importante aquí que les voy a comentar es su Instagram, aquí para que la sigan, es Alika SMD, para que le den follow y se den un agasajo y taquito de ojo. En segundo lugar, uno de los atletas más virales en estos Juegos Olímpicos de París 2024 fue Anthony Ammirati, francés, salto con garrocha. Y aquí se hizo famoso mi buen Anthony, no por su salto, no por lo porque haya conseguido algún tipo de récord, sino porque literal valió riata gracias a su riata. Es un superdotado, pero porque así también lo quiso la genética, la vida y la naturaleza. Yo creo que debe estar en promedio entre los 25 y 30 centímetros. Y si no han visto las imágenes, véanla, porque justamente cuando emprende su salto, está a punto de pasar la, no sé ni cómo chingado se llama esa madre, pero ya una vez que esto, su cuerpo había sobrepasado esa madre que no sé cómo se llama, pues digamos que valió madre porque sus genitales, su enorme miembro pegó contra eso e hizo que se cayera. Y nada más se ve ahí cómo se pues alebresta toda esa enorme cosota que tiene mi buen Anthony. Entonces valió madre por eso, pero ¿qué más da? Porque no consiguió medalla, pero se va a colgar unas chingadas medallotas próximamente y gracias a lo viral que se hizo con varias, pero varias damitas. Entonces Anthony se volvió famoso, hubiera estado totalmente en la sombra y nadie sabría de su existencia si hubiera hecho algo mucho más trascendente en su deporte y hubiera conseguido alguna medalla. Aquí consiguió la medalla que todo hombre quisiera tener. Entonces síganlo, ahí está, búsquenlo, Anthony Ammirati. En el siguiente lugar, una nadadora que se robó muchos corazones, que yo por lo menos no la conocía, muy, pero muy jovencita, 17 años apenas, compatriota mía de Canadá, mi Summer McIntosh de toda la vida.
Ella, a pesar, bueno, no a pesar, sino que además de su belleza, además de su físico, se echó 3 oritos y 1 plata, bien por mi Sommer de toda la vida, y es una seguramente de las atletas a seguir en la edición que viene en Los Ángeles 2028. Su Instagram es Sommer R. McIntosh, ahí para que la sigan. Tiene también chingos de followers y la damita está bastante, pero bastante bien. Otro de los atletas que se volvieron virales, no solamente por sus logros, sino también por su físico, fue el italiano Tomás Secón, o Checón, no sé cómo se pronuncie. Es nadador, es italiano, se echó 1 oro y 1 bronce. Y la neta es que si ves sus fotografías, si se ve sus imágenes, está, pero pues como ni mandado a ser el cabrón, la neta. Ojos espectaculares, pelo espectacular, una mirada seductora, un físico que cualquiera quisiera tener. La neta es que muy, pero muy galán, y es una de las caras más, pero más famosas de estas Olimpiadas. Y también se hizo viral, no solamente por su físico, sino porque este atleta, hubo muchas quejas por parte de diferentes deportistas por las incomodidades y por lo cutre y culero que estaba la vía olímpica. Pues nuestro buen Tomás Checón dijo, a la chingada, yo no voy a dormir en este chingado catre, soy, véanme, cabrón, tiene un pinche físico monumental, no estoy para esto, mejor me voy al parquecito. Y agarró una toallita y se puso al lado de una banquita, se puso su mochilita como almohada y ahí se jeteó, y también se volvió viral por esto. En siguiente, otro deportista que se volvió viral por varias razones es Gabriel Medina, brasileño de surf. Tuvo 1 bronce, también bastante, pero bastante jeta. Y él se volvió viral porque una fotografía, tal vez la fotografía más famosa de estas Olimpiadas y una de las fotografías más espectaculares, chance, en la historia del deporte, es la que protagonizó Gabriel Medina. Si no la han visto, se las platico y espero que aquí la producción de Footbox me ayude. Pero se ve cómo Gabriel, junto con su tabla de surf, están literalmente volando enfrente de una ola. Y realmente la fotografía es espectacular y de las cosas más chingonas que han pasado en estos Juegos Olímpicos. Siguiente atleta, por lo menos a mí se robó mi corazón. Estoy enamorado de esta ucraniana. Su nombre es Yaroslava Majuchik. Su rama es salto de altura, es ucraniana, repito, tuvo 1 oro. Y a pesar de que la prueba me encantó porque estuvo ahí pues peleando mano a mano, si no mal recuerdo, con una atleta australiana, me parece, y estaban ahí viendo si saltaban el 1.98, los 2 metros, los 2.2, creo que ella llegó hasta los 2.4, y mi Yaroslava de toda la vida tiene una cara espectacular, una sonrisa que enamora, un cuerpo también increíble, y fue una de mis caras favoritas. Follow en Instagram. Su cuenta es Rosya con Y-DP para que la sigan y se echen ahí un buen taco de ojo. Siguiente lugar, un varón más, Armand Duplantis, sueco, salto con pértiga, se colgó 1 oro también, y es una de las historias también más románticas y más bonitas que yo vi en París 2024, aparte de que está también bastante jeta el señor. Una vez que logra el oro, se echa a correr a abrazar a su damita, se dan unos cuantos becerros, y también es una historia de amor que hay que seguir después de estos Juegos Olímpicos. Bien por mi Armand, y ahí échenle un ojo. Otra atleta, esta paraguaya, dio mucho más de qué hablar por su físico que por sus resultados dentro de su rama, que es nadadora. Está bastante, tiene con qué, se llama Luan Alonso, y siguió dando de qué hablar, porque una vez que valió madre en su rama, que fue prácticamente el mismo día, pisó y se largó, la corrieron de la vía olímpica a nuestra Luana, porque empezó a armar algún tipo de desmadres y tuvo conductas incorrectas, y pues la mandaron a
rechingar a su madre. Entonces, la paraguaya, que es mucho más influencer y tiene mucho más futuro en redes sociales y en el modelaje, dio de qué hablar porque se portó mal dentro de la Vía Olímpica. No sabemos qué hizo, no sabemos si armó ahí orgías, si armó algún tipo de desmadres, fiestecitas, etcétera, etcétera. El chiste es que la corrieron, pero bueno, eso a nosotros no nos importa. Síganla, su Instagram es Luan Alonso M. Para que ahí la chequen. Siguiente deportista, canadiense también, compatriota, Alaisha Newman. Su disciplina es salto con pértiga, se colgó un bronce y la neta es que me puse a ver sus fotografías y trae con queso esta damita. Su Instagram es Alaisha Newman, así como se oye, con Y-S-H-A Newman. 619 mil followers, tiene un cuerpo espectacular, cara espectacular, ojos que enamoran también. Entonces, échenle un ojito porque de mis favoritas en estos Juegos Olímpicos. Y para cerrar, un varón que creo que también dio mucho de qué hablar. Para mí, la disciplina más espectacular de todas las Olimpiadas. También dentro de estos Juegos Olímpicos de París 2024 me pareció donde mayor show hubo y fueron los 100 metros planos. Y estoy hablando de Kishane Thompson. Jamaiquino, se colgó la plata, estuvo muy cerca de ganar esta disciplina, pero fue el momento más espectacular de París por la entrada, un show muy gringo, por así llamarlo. Cada uno de estos atletas iban desfilando cuando se daba a conocer su nombre. Le hacían a la mamada, saltaban, brincaban, hacían jetas, desplantes y demás. Pero aquí Kishane Thompson, la neta es que está bastante jeta, está mamadísimo. Yo siempre he dicho que si fuera afroamericano tendría este tipo de pelo con el cairel y el bucle y las rastas aquí bien pronunciadas. Entonces, bien por Kishane, espero que les haya gustado mi top 10 de los atletas más bellos, más hermosos de París 2024. Y si alguno me faltó, pues échenlo, mándenlo, manden su Instagram para seguirlos. Y si no están de acuerdo con alguno, pues también aquí estoy a las órdenes. En fin, muchas gracias por este espacio. Nos vemos la próxima semana. Cada jueves estaré por aquí presente. Estén pendientes. Bye, bye. Una producción original de Footbox. El podcast de José Ramón Yaca. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los conductores e invitados.